Hi, welcome back to my channel. This is Daryl. In today's video, I'm gonna show you my participation in a Spanish documentary, which is called Yo Soc Erasmus, so it's in Catalan, but the entire thingy is in Spanish because most of the guests speak Spanish. So I'm part of the program because I did my Erasmus in France, in Nice, in 2012, and then here in Spain in 2017. So, sana magustuhan nyo. I know that it is in Spanish, and most of you guys speak English and other languages. So, I feel like action speaks louder than words, so you can still understand everything that's gonna be shown in the video. So, hope you guys like it. Hasta luego! Ahora estoy aquí frente de la estatua de mi héroe nacional, José Rizal. Es uno de los líderes que buscaba la independencia de Filipinas cuando estaba bajo de la colonia española. Paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, eding marigayang sa ami pumanaw at perlas ng dagat sa dakong silanganan. Es el primer párrafo de su poema. Pidiendo a Dios la patria, porque ya se va a ser fusilado en Manila. Ya llevo 2 años aquí en Madrid, después de hacer mi Erasmus, y ahora os voy a enseñar mi vida aquí. Pues yo vine a estudiar en Francia, después volví a Filipinas para terminar mi licenciatura. Y ahora yo trabajo como auxiliar de inglés en una escuela primaria aquí en Madrid, haciendo el programa de auxiliares de conversación. Cinco y acción, claqueta. Cuando era pequeño, solía ver series, bueno, telenovelas antes con mi madre, y eso me introdujo en la lengua española. Y por eso, cuando ya estaba en la universidad, conocí a Almodóvar. Sigue ese taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas. Y me ha gustado mucho sus películas que tratan de diferentes situaciones en una sociedad. Si quiere, le quito el mambo. El mambo me encanta. Es que el mambo... Me ha encantado muchísimo la cultura española y las películas españolas en general. Pues aparte del cine, aprendí español también a través de la literatura, yendo a las bibliotecas como esta. Y algunos autores que me han gustado mucho son Bécquer, Camilo Sarcela y Quevedo. Las maneras para aprender el idioma. Y ahora voy a leer un libro de Pío Baroja. Soy Michelle, la dueña de la peluquería, y yo nunca sé Daryl desde 3 meses. Viene aquí para cortar su pelo y me gusta Daryl, es muy simpático y muy majo. Daryl es mi primer cliente que reconoce en estudiar inglés aquí para ser profesor en España. Por eso estoy muy orgulloso y muy agradecido. Aquí en España la mayoría de la gente, los filipinos, trabajan como en de servicios domésticos, pero sí tienen su propio negocio, como este, por ejemplo. Vale, aquí tenemos una persona muy famosa en España que se llama Isabel Preisler. Nació en Filipinas y claro, la gente no lo conoce en mi país. Sí, eso me ha sorprendido muchísimo porque aquí en España tanto ella como su hijo Enrique Iglesias, muy, muy famoso. Bueno, la mayoría de los españoles se cree que los filipinos
hablan castellano, pero como fuimos colonia española. Pero después de eso llegaron los americanos, entonces la mayoría habla más inglés que español. Por eso soy profesor de inglés aquí en Madrid. For 1 week? Yes. We're going to study about reported speech. You throw the dice and then we're gonna make the sentence, okay? Okay, what do you have? A telephone. A telephone. Okay, can you make a sentence? My father, I haven't gone to pick the telephone. I hadn't picked up the phone. Okay, next one. A coffee. Coffee. Que un estudiante Erasmus trabaje como profesor de inglés, pues me parece muy bueno. Además, joven como es, pues a la hora de enseñar a un niño, pues lo veo como más cercano. Entonces, bueno, pues es una experiencia que nos viene bien a todos, porque a él le permite conocer la cultura de cómo se enseña en España, porque él de Filipina que es, pues creo que la cultura es muy diferente. Y bueno, pues a mi hijo pues le vale, porque a él aprende mucho de él. Hola, bienvenido a La Palabra del Día. Yo soy Dari y la palabra de hoy es Erasmus. Erasmus es un programa de intercambio de estudiantes, pero para mí eso significa libertad, viajar, hacerse amigos y mucho más que os puede imaginar. Por ejemplo, han venido muchos alumnos de Erasmus aquí en España. Y solo esto. ¡Hala! ¡Adiós! Como me gusta mucho el lenguaje, pues yo me gusta hacer vídeos en YouTube hablando de diferentes palabras en español que también se puede asociar con mi idioma. Y eso es uno de mis objetivos, que la gente de mi país, por ejemplo, sepan esas palabras que son semejantes y que ellos sigan aprendiendo el idioma si ya han empezado, o que para animarles también a aprender más. So that's it for today, guys. We're going to see you for some other videos. Yes. Bye. Bye. Good luck. Aquí estamos en la pastelería filipina y aquí tenemos los postipinos y aquí hay algunos postres muy curiosos, por ejemplo mamón y puto flan, que no son iguales en español, pero en filipinos no significa nada. Hola Tita, ¿qué tal? Hola Daryl, muy bien, estoy haciendo... Ahora te puedo ayudar. ¿Termina eso? ¿Qué me necesitas? Hacer así y ya. Vale. Ok. Sí, el primer filipino que conozco aquí en España, y es que no lo ha venido aquí, y dice que está estudiando y es profesor. Y ahora he hecho un pastel para sus amigos y Eva con sus amigos para que prueba la pan de uve, de tarta de uve. Sí, tarta de uve. Así es, Daryl. Hey guys, it's Harry. Yo vengo aquí Templo de Devon con mis amigos cuando no estoy trabajando, y son auxiliares de conversación también, algunos haciendo su Erasmus. Y aunque esté lejos de casa, no me siento que estoy tan lejos, porque estoy feliz aquí. Ok, let's sing. He descubierto muchas cosas que antes pensaba que no
podía hacer. Hay un balance entre trabajo y mi vida personal. Yo animo a todos los estudiantes en sus países que muevan y que despabilen y que aprendan más cosas. Mi idea es ser profesor, no solo auxiliar en el futuro y tener mi propia escuela, propia escuela de idiomas. Yeah. I tu que pensaves que ja en tenies prou amb haver de decidir que te n'anaves d'Erasmus i que la resta venia rodat. Ai, santa innocència, perquè quedaràs atrapat amb la burocràcia.